Las Juventudes Socialistas de Andalucía y los jóvenes candidatos del PSOE por Cádiz en estas elecciones han presentado hoy su campaña electoral dirigida a este colectivo, un programa en el que declaran su defensa por la enseñanza pública de calidad, manteniendo las becas y otras ayudas, y su apuesta por la incorporación incentivada de los jóvenes al mercado laboral como prioridades para el desarrollo, elementos que junto a la sanidad pública y la cobertura social entienden como esenciales del modelo de futuro que proponen y en el que el ejemplo andaluz sería un referente elementos públicos que han pasado a ser derechos de los ciudadanos. Y por eso, Juventud de Socialistas en esta campaña va a, contrapone, a contraponer el modelo de sociedad que nosotros creemos y apostamos por él, contra el modelo que ha demostrado y que nunca ha creído el Partido Popular. Claro ejemplo es donde gobierna o en, en presentaciones de leyes o han Leyes tan importantes como la ley de igualdad en la que se opusieron. ¿no? Tras el debate electoral entre los principales candidatos del PP y PSOE, el secretario general de las JSA acusó al líder popular de desconocer la realidad de nuestra comunidad y las necesidades de los jóvenes andaluces, ofreciéndose al tiempo a darle indicaciones y asesorarlo en estas cuestiones. Sabemos que es un candidato perdido, sin rumbo. Quizá. Difícilmente lo podrá encontrar, pero ahí los socialistas sí que estamos dispuestos a orientarle a él, a orientar al Partido Popular, porque nosotros estamos dispuestos a enseñarles cuáles son las preocupaciones de los jóvenes y dónde están los jóvenes de Andalucía. Estoy convencido de que nos une con el Partido Popular la preocupación por el desempleo juvenil y que ambos partidos queremos acabar con él, pero hay que explicar cómo. El candidato Rubalcaba ayer lo dijo claro y Manolo Chávez lo está diciendo en toda la provincia. Lo haremos invirtiendo. Pero para invertir hacen falta dinero, hace falta recursos, y eso lo sacaremos de quien más tiene. Por último, las juventudes socialistas han reclamado a la universidad la celebración de una serie de debates A4 con PP, Izquierda Unida y PA, para que las distintas candidaturas puedan confrontar las propuestas que en esta materia plantean para la próxima legislatura. El Partido Socialista ha realizado el mayor recorte de derechos fundamentales a los ciudadanos en democracia, dejando en entredicho el estado del bienestar, según Teófila Martínez. Así lo ha manifestado la cabeza de lista al Congreso por el PP en la provincia, denunciando demagogia y oportunismo político por parte de los socialistas al querer achacarlo al Partido Popular, cuando ha sido asegura la falta de capacidad del PSOE, lo que ha provocado que 5 millones de familias españolas no tengan las necesidades básicas cubiertas. La tasa de paro del 22% según los expertos, ponen en entredicho el estado de bienestar. Y eso ya está en entredicho. Han hecho todo lo posible con su falta de capacidad. Para afrontar la crisis, que haya más de 5 millones de familias en España que no tienen sus seguridades básicas cubiertas. Teófila Martínez ha señalado que en los últimos cuatro años el PSOE debería haber puesto en marcha en la provincia 25 centros hospitalarios de alta resolución, reduciéndolos a 13 y recortando con ello 90 millones de euros. Ha asegurado además que el Gobierno Socialista ha suprimido la retroactividad en las ayudas de la Ley de Dependencia, suponiendo un recorte de 152 millones, y cerrado más de 600 camas en hospitales, 200 de ellas en el de Cádiz, situándose en la comunidad autónoma andaluza como la que menos gasta en sanidad por habitante de todo el territorio nacional. Esos son recortes, pero no es que vayan a pasar, es que ya los tenemos. ¿Y quién está gobernando en Andalucía y en España? El Partido Socialista. Frente a las altas tasas de fracaso escolar y el aplazamiento por parte del Gobierno Socialista del acuerdo del modelo de financiación de las universidades andaluzas, según la candidata popular, el PP propone reformar la estructura de la educación obligatoria y gratuita, promover el bilingüismo, la reforma de la formación profesional o la aprobación de una estrategia nacional de calidad de la educación, además de promover un marco general de financiación para universidades que sea suficiente, estable y transparente. El partido Unión Progreso y Democracia anunció austeridad en la campaña y en el gobierno. En cuanto a su campaña en materia económica, el candidato al Congreso por Cádiz, Manuel Pérez Fabra, explicó que el partido apuesta por hacer recortes, pero no en sanidad ni en educación, sino en las administraciones. UPID aboga por la eliminación de las diputaciones provinciales y la fusión administrativa de los municipios con menos de 5.000 habitantes. Votar. UPID es votar útil y nosotros durante estos 15 días, apenas 15 días que nos quedan de campaña, vamos a reiterarlo y le queremos decir a los ciudadanos de la provincia de Cádiz que el voto lo hagan reflexivamente y nunca hecho con las vísceras.